El objetivo del proyecto es realizar una serie de investigaciones multidisciplinarias que nos permitan conocer procesos históricos sucedidos en el puerto de Acapulco. En el puerto hemos encontrado una serie de porcelanas chinas de todas las épocas, lo cual nos habla mucho de las preferencias de los consumidores de estas porcelanas. Y esta es una porcelana Willow Pattern del siglo XVII. Este parece un molcajetito vidriado de los típicos de aquí de Acapulco. Y otra porcelana roja, bueno, con pintura roja. Las temporalidades que hemos encontrado a través de los artefactos van desde la época prehispánica hasta la independencia de México, pasando por el galeón de Manila con el comercio de las porcelanas chinas, el siglo XIX con las losas inglesas y las mayólicas. Y bueno, hemos encontrado artefactos tan distantes en el tiempo como la cerámica tambuco en épocas prehispánicas, hasta balas y chispas de avancarga que corresponden a la época de independencia de México. Tenemos como objetivo reconstruir la vida cotidiana del puerto de Acapulco en el periodo histórico. Para tal propósito hemos dividido en 6 esferas que marcan los ritmos de la vida cotidiana. Tenemos la esfera del fuerte, que es esta obra de ingeniería en la parte alta, digamos, de la bahía, que domina la bahía, que controla un poco. Tenemos la esfera del pueblo, ¿no?, donde se llevan a cabo todas las actividades de esta vida cotidiana, de la iglesia, que ciertamente marcaba mucho los tiempos, y del mercado, el lugar donde se interactuaba comercialmente y que era el lugar donde llegaban las mercancías de Asia, donde llegaban los comerciantes novohispanos a intercambiar la plata por productos. Tenemos la esfera náutica marítima, que corresponde a todas las cuestiones pues de atender los barcos, de remozarlos antes y después de las navegaciones, y la parte de los caminos marinos que conectaban Acapulco con el Perú, lo mismo que con Filipinas, y terrestres, ¿no?, comunicando Acapulco con la zona de Michoacán, con la zona de Oaxaca, con el centro del país. Estas esferas tienen una característica, y es que todas están regidas por ritmos cíclicos, es decir, las actividades que se llevan a cabo en estas esferas se repetían diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. Lo importante del puerto de Acapulco en época prehispánica es muy grande, porque precisamente ahí se conoce uno de los sitios más antiguos sedentarios en Mesoamérica. Es donde se encontró una cerámica que se conoce como Pox y está datada hacia unos 2240 años antes de Cristo. El puerto de Acapulco se vuelve importante cuando se consolida el comercio con el oriente. Entonces es cuando se empiezan a dar las ferias anuales al arribo de la nao Filipinas, y es cuando llegaba al puerto gente de lugares tan distantes como Michoacán, Oaxaca, la Ciudad de México, ¿no?, incluso gente de Sudamérica, para comerciar telas, especies, porcelana china, y los chinos a su vez llevar plata hacia las Filipinas y hacia la propia China. Uno de los resultados principales de este proyecto es haber encontrado más de 7000 fragmentos de porcelanas chinas entre el centro y el fuerte de San Diego en 3 años. Lo cual nos puede dar bastante información, sobre todo de las preferencias comerciales de los pobladores novohispanos aquí en México, de lo que estaban consumiendo, de los diseños y motivos que preferían, y de las relaciones económicas y políticas en las que se ven envueltas este tipo de artefactos. La historia del puerto de San Diego data desde 1616, que fue cuando fue construido por Adrián Bot, para resguardar las mercancías de los galeones que traían productos de Asia, y se formaba un horizonte de comunicación comercial que era el archipiélago de Filipinas, Acapulco, Ciudad de México, Veracruz y Sevilla. Entonces tenemos una mezcla, somos un crisol de civilizaciones importantísima. El fuerte ha sido testigo de esos cambios y sigue en pie. Y
Es un proyecto muy importante porque es un proyecto multidisciplinario en el que participan varios especialistas, en el que se realizan muchas actividades para conocer justo estas 6 esferas y contribuir para la arqueología del tiempo cíclico. Y creo que es una investigación ejemplar que puede desarrollarse también en otros puertos del Pacífico mexicano. Gobierno de México.